Buenas noches. Esto es especial. Es parte de lo que hacemos aquí en Letras. Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Letras. Esta es una actividad especial dentro de la facultad. Yo trabajo aquí, me voy a presentar. Mi nombre es Pablo Hernández, trabajo como profesor de la Escuela de Filosofía y yo soy además el vicedecano de la facultad y estamos trabajando desde la Escuela de Filosofía, desde la facultad, por intentar acercar las reflexiones y la producción de conocimiento que se hace desde acá, en el contexto académico, con procesos culturales y productivos, artísticos, vivos, fuera de la academia, y eso nos ha hecho crear o producir una alianza muy importante con instituciones como, en este caso, Teorética, la Fundación Teorética, de la que, con la que siempre hemos estado cerca personalmente, pero ahora queremos además estar más cerca institucionalmente y generar proyectos híbridos, digamos, entre el mundo de la producción y el mundo de la reflexión, entre la teoría y la práctica y entre los mundos académicos y no académicos o aparentemente no académicos. Como parte de eso planeamos hacer esta actividad acá en la facultad. Es una actividad que consideramos muy importante, la visita de una personalidad y una intelectual y una pensadora y investigadora como Mari Carmen Ramírez, y pues calzaba perfecto con ese perfil que queremos darle a este tipo de actividades conjuntas o de confluencias. Bienvenidos a la Facultad de Letras. Este tipo de cosas vamos a intentar hacerlas seguido, y quisiéramos que se involucraran no solo como público sino también como interlocutores, como parte de la masa crítica, que no se detiene frente a las limitaciones que puede tener el discurso académico o el contexto de estar en un lugar que parece ser académico, ni tampoco se limita frente a los obstáculos que podría tener también el no pertenecer al mundo académico o al no formar parte del mundo académico o incluso del artístico. Entonces, los invitamos a que sigan viniendo, les damos la bienvenida especial a Mary Carmen, a Miguel y a Gabriela, directora de la Fundación. Esta es su casa, como saben, y podemos empezar de inmediato. Buenas noches. Gracias, Pablo. Bueno, primero que todo queríamos agradecerle enormemente a la Universidad de Costa Rica y a Pablo Hernández por permitirnos estos proyectos de colaboración, ¿no? Que permiten justamente ampliar el rango de discusión, la audiencia, las líneas de pensamiento. Bueno, esta, como ustedes saben, es una noche muy especial porque hace un buen tiempo ya venimos conversando con Mary Carmen para poder tenerla aquí, desde el año pasado, de hecho. Y esta invitación además se enmarca dentro de una serie de proyectos que intentan poner el foco y el énfasis en la investigación, ¿no? De qué manera la investigación permite generar cuerpos de conocimiento distintos. Y en este caso en particular estamos también iniciando una serie de conversaciones para realizar un proyecto en colaboración con el ICA, del Museo de Arte de Houston, que dirige Mary Carmen, en colaboración con Teorética, para hacer un proyecto de investigación y de recuperación de fuentes importantes del arte contemporáneo en Costa Rica y en Centroamérica. Y también, la verdad es que es un placer, pero bueno, hemos invitado a Mary Carmen también a formar parte de la serie de escrituras locales, y vamos a publicar el próximo año un volumen que compila textos clave de Mary Carmen como parte de este proyecto, ¿no? También de reactivación del programa editorial, pero básicamente de poder trazar itinerarios intelectuales que construyeron escenas de debate importantísimas en distintos contextos de América Central y el Caribe. Bueno, simplemente voy a
presentar muy brevemente a Mari Carmen, porque en realidad ella va a desarrollar ampliamente un poco cuál ha sido su participación en la construcción de esto que llamamos arte latinoamericano, entre comillas. Como ustedes saben, bueno, ella es curadora Wortham de arte latinoamericano y directora del International Center for the Arts of the Americas, el Museo de Bellas Artes de Houston. Ella anteriormente ha sido curadora de arte latinoamericano en el Museo de Arte Blanton y profesora adjunta en el Departamento de Arte e Historia del Arte, ambos en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. También ha sido directora del Museo de Antropología, Historia y Arte de la Universidad de Puerto Rico y ha recibido un doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Chicago en 1989. Desde el ICA, que es la institución que ella dirige, Ramírez ha conceptualizado y ha supervisado una iniciativa continental que se llama Documents of the 20th Century Latin American and Latino Art, a Digital Archive and Publications Project, el cual consiste en recuperar y digitalizar fuentes primarias relacionadas a la producción artística de la región. Bueno, como ustedes saben, digo, creo que es para cualquier persona, además, que investiga sobre arte latinoamericano, es imposible plantear algún tipo de reflexión crítica sin pasar por una serie de textos clave que ha publicado Mari Carmen de los años 80 hasta ahora, ¿no? Yo recuerdo incluso cuando empecé a buscar materiales sobre arte latinoamericano hace más de 12 años, buscando tus textos como loco, que eran muy difíciles de encontrar y creo que todavía hoy siguen siendo difíciles de encontrar para un segmento importante de América Latina, porque muchos han publicado en inglés, muchos no han sido traducidos al español todavía y han articulado marcos de debate absolutamente decisivos, pero también de negociación, en contextos como Estados Unidos y como Europa, por ejemplo, ¿no? Que han permitido justamente pleitear, han permitido litigar un poco esa serie de modelos exotizantes y primitivistas que primaban, ¿no?, en las lecturas curatoriales de América Latina en los años 80. Entonces, desde ese campo justamente, que ha sido un campo de batalla, un campo político, ¿no?, que justamente entiende la crítica como un espacio de negociación, social, ¿no?, como un espacio además que intenta fortalecer una serie de luchas específicas de comunidades, como la comunidad latina, por ejemplo, que vamos a ver ahora, entendiendo la crítica de esa manera, ¿no?, como una herramienta de negociación, se han permitido ampliar, ¿no?, los marcos interpretativos, las posibilidades discursivas y curatoriales de lo que llamamos América Latina hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, creo que con Mari Carmen vamos a poder revisar todo eso. El título de la charla es Cambio de Paradigma en el Arte Latino y Latinoamericano, del 80 a 2015. Y bueno, luego de la presentación vamos a poder conversar con todos, preguntas, comentarios, ¿no? Creo que va a ser como una charla bastante rica. Así que sin más, muchísimas gracias, Mari Carmen, es un honor tenerte aquí. Gracias, Miguel. Gracias, Pablo, y gracias a la universidad por habernos acogido aquí en el día de hoy. Es un gran placer estar aquí con ustedes, estar en San José, Costa Rica. Es la tercera vez que vengo y siempre he tenido una grata experiencia. Ya hacía más de 13 años desde la última vez que vine. Así es que estoy encantada de poder regresar en el contexto de Teorética. Yo conocí mucho a Vicky Pérez Ratón, y fuimos amigas y colegas, y estoy encantada de ver cómo la familia y el equipo de Teorética, Gabriela, Sáenz y Miguel y todos han seguido hacia adelante con este proyecto que es fundamental y que es verdaderamente un punto de referencia, no solamente para el arte centroamericano, sino para el arte contemporáneo internacional. Así es que muchas gracias por haberme invitado, gracias a todos, Paula, y a todos los que tuvieron que ver con mi visita. Yo he optado por hablar en esta ocasión sobre, y a petición de Miguel, sobre los cambios de paradigma que han tenido lugar en el arte latinoamericano y latino desde 1980 hasta el año pasado, hasta el presente. Es un tópico que considero de la mayor importancia, sobre el cual he trabajado mucho, y en cierta medida es un tópico que me toca muy de cerca, porque estos precisamente 35 años coinciden con los 35 años de mi trayectoria como historiadora del arte y como curadora
puertorriqueña, debatiéndome en el terreno de los Estados Unidos y trabajando con el arte latinoamericano. Entonces, tuve el honor de ocupar la primera posición de curadora de arte latinoamericano dentro de una institución, dentro de un museo norteamericano, que fue el caso de lo que es hoy en día el Blanton Museum de la Universidad de Texas en Austin, que en aquel momento ni siquiera era un museo y no se llamaba Blanton, se llamaba la Archer M. Huntington Art Gallery. Y he podido experimentar en carne propia las transformaciones de este campo, que en ese momento era un campo absolutamente marginal, donde habíamos 4 o 5 gatos, a lo que es hoy en día, que se ha convertido en una de las áreas más competitivas y codiciadas del mercado internacional. Entonces, sobre esas bases es que quiero ahondar y darles una perspectiva de estas transformaciones, según yo las he vivido y las he experimentado. Pero también voy a cubrir mucho territorio, les pido disculpas y en muchos casos pues voy a ser sumamente esquemática, pero el interés es darle a ustedes un sentido de la complejidad que implican estos temas y espero que después de la charla, que es un poco extensa, pero espero que podamos tener suficiente tiempo para discusión. No sé si podemos bajar un poco la luz para que se vean bien las diapositivas. Después que no se oscurezca esto. ¿Puedo leer un poco? ¿Sí? Aquí. Ahí está bien. Yo creo que aquí puedo leer, si no hay problema. Así está bien, sí, porque así se ve mejor. Gracias. Okay. A lo largo del siglo XX y desde los 80, la categoría de arte latinoamericano ha tenido una drástica evolución. Al principio, solo describía la expresión poco valorada en las artes plásticas de una región marginal, aunque fuera continental. Pero ahora es sinónimo de un dinámico campo de producción y coleccionismo en constante expansión, el cual en este tiempo tan transcurrido es tan abarcador que alcanza museos, universidades, coleccionistas particulares, galerías, exposiciones, así como las intrincadas maniobras del mercado financiero del arte. Debo subrayar que el crecimiento exponencial de este campo es resultado de una conjunción de fuerzas políticas, culturales y socioeconómicas, las cuales han alterado la percepción y estatutos generales del arte latinoamericano lejos de sus fronteras. Dicho proceso, a su vez, arrastra un viraje radical que se aleja de los estereotipos reductores generados por el mercado hacia modelos de mayor flexibilidad, apoyados siempre en la producción teórica de los países y artistas en consideración. Según lo testimonia la presencia destacada de artistas latinoamericanos en los circuitos contemporáneos de exhibición, así como de instituciones que los han integrado a sus colecciones en el mundo entero, tales desarrollos han traído consigo la tan anhelada legitimación del arte latinoamericano como fenómeno de exposiciones y coleccionismo a nivel global. En todo ese lapso, el término latino se refiere también a la producción artística de descendientes de origen latinoamericano que viven u operan en los Estados Unidos. Mientras que la categoría Latinoamérica abarca las aspiraciones continentales de una veintena de naciones al sur del río Bravo, lo latino señala una mezcla heterogénea de gentes que incluyen a los ciudadanos nativos como los chicanos, mexicano-americanos, newyorkicans, puertorriqueños y cubano-americanos, así como también a inmigrantes de México, Centro y Sudamérica y el Caribe, quienes después de la segunda posguerra han hecho residencia en los Estados Unidos. Debo subrayar que la comunidad latina se ha convertido ya en el mayor grupo minoritario del país. Más de 52 millones de habitantes de nuestros orígenes, de acuerdo al censo americano de 2010, convierten a este grupo sociocultural en el segundo núcleo de hispanohablantes a lo largo del mundo.
con la excepción de México, que por supuesto tiene 130 millones, este grupo en los Estados Unidos sobrepasa las poblaciones de la propia España, Argentina o Colombia. Más aún, su influencia se empieza a hacer sentir en las esferas política y cultural, según lo demostraron las elecciones presidenciales recientes de 2008-2012 y confiamos la pautada para finales del presente año. El meteórico crecimiento de ese enclave sociopolítico, artístico y cultural, por más heterogéneo que sea, es sin duda el motor primo del cambio que impacta de lleno esta nueva percepción de lo latinoamericano que encabeza el arte. Me referiré aquí a este cambio radical como el factor latino. Desde un inicio, sin embargo, tales categorías se han visto sujetas a encendidos debates volcados hacia esa especificidad que abarca de lo geopolítico a lo sociocultural, dando pie a las siguientes preguntas. ¿Será que los términos lo latinoamericano y o lo latino son pertinentes para abarcar tan enorme heterogeneidad? O al contrario, ¿hasta qué punto son los temas tratados por estos sujetos tan solo una manifestación más del arte universal? Más aún, de acuerdo a cierta crítica, ¿será que el amplio uso de estos términos no logra otro resultado que reducir a estas manifestaciones artísticas a la categoría de guetos? Por otra parte, ¿hasta qué punto se denota con ellos cierta flexibilidad o resistencia asociable con las luchas permanentes que han sostenido estos países y comunidades en defensa de una presunta identidad cultural o regional? La paradoja en el meollo del caso se hace patente al considerar que en oposición a lo sustentado por cada término, no existe tal cosa denominada como arte latinoamericano o arte latino, es decir, en el sentido de un sentido ya decodificado e identificable como un lenguaje o estilo artístico. O sea, no existe tal cosa como arte latinoamericano o arte latino. En otras palabras, lo que existe es arte producido por individuos en más de 20 naciones, amén de la avasalladora plétora de contextos y etnias que se conjugan en la región ancestralmente. Considerando todo esto, resulta imprescindible subrayar de entrada que los términos latinoamericano y latino solo pueden manejarse como conceptos operativos o constructos, cuya utilidad es identificar los rasgos de dos amplísimas redes de cultura socioeconómica en las que confluyen los productores, agentes y aficionados o partidarios que apoyan este arte. Lo que estas manifestaciones artísticas arrastran en común como legado regional son los antecedentes coloniales iberos que dejaron una lengua y su manera de pensar, así como los estigmas de toda una larga historia de dominación que albergaba, sin embargo, una pequeña pero indisociable parcela de aspiraciones utópicas. Ustedes, por supuesto, se preguntarán, ¿por qué entonces la insistencia en definir o encasillar la producción artística de tan diversas naciones y grupos étnicos bajo apelativos abarcadores e incluso continentales? Cualquiera que fuera la respuesta a tales preguntas, caería en un atolladero de malentendidos y distorsiones que mancillan la región desde tiempos colombinos en el Nuevo Mundo. A diferencia de otras áreas en el mundo, la América Latina a la que nos referimos fue el resultado de un ocasional hallazgo, podremos denominarlo invención, descubrimiento, como se desee, que solo ha traído a colación bastante discrepancia. Como sabemos, el término América Latina lo introdujo Francia en 1862 como estandarte para lograr las ambiciones imperiales, políticas, religiosas, económicas y comerciales de Napoleón III. Una empresa notable que dio inicio con la tarea de imponer a la fuerza un imperio sobre el México republicano. Los 5 años de horror imperialista dieron al traste, pero legaron al menos una palabra determinante: la latinidad de América. Es indudable que 3 siglos de colonialismo peninsular obstinadamente católico colocaron al bloque geopolítico del Nuevo Mundo en pie de desigualdad con la metrópolis, apoyado siempre en una dinámica de allá
para acá y nunca de aquí para allá. Hasta hoy, la terca persistencia de ese eje desigual de intercambio explica lo que el crítico y curador cubano Gerardo Mosquera tilda como nuestra neurosis de identidad. Habría que destacar aquí que mientras durante los primeros 4 siglos de la historia latinoamericana el interlocutor en jefe siempre fue europeo, durante el siglo XX, al contrario, desde 1945 y en su capacidad de vecino distante, los Estados Unidos son una presencia ubicua, ya sea como enemigo acérrimo o como oropel de lujo, que afecta directamente la vida de la región, en lo económico, en lo político, en lo cultural e inclusive en la dinámica artística de la región. En esencia, a pesar de pertenecer a la cultura anglosajona, lo que distingue a los Estados Unidos en su nexo con nosotros es que forma parte innegable de esa amplia noción continental de América, el vocablo que le identifica en todas las lenguas. Una compleja dinámica que impulsa como complemento el surgimiento interno de lo latino. En este caso, lo que está en juego no es la exaltación de un ethos cultural, nacional o comunitario, sino las contradicciones que surgen al articularse una idea de identidad, por vaga que ésta sea, en el meollo de una nación supuestamente multicultural como los Estados Unidos. Muy en particular, hay que tomar en cuenta que los mexicano-americanos o chicanos se consideran descendientes mestizos tanto de poblaciones cuya presencia es anterior a la del hombre blanco, o bien de mexicanos que habitaron en Texas y demás territorios fronterizos como California, Arizona, Nuevo México y Colorado, antes de que México perdiera el territorio en la nefasta invasión de 1848, comandada por el general Grant, y preparando el terreno para el Golden Rush, o la fiebre del oro californiano al año siguiente. Por esa razón, la notoria entrada de estos grupos en el debate político norteamericano y de conciencia nacional a fines de la década de 60, reclamaba el compartir aquella noción originaria de América. El activista y dramaturgo chicano Luis Valdés llegó a expresar, y cito, «Somos el nuevo mundo». Esto, aunado a sucesivas olas de inmigración de todos los países del continente, hace que nuestra presencia latina en las entrañas del monstruo, como diría Martí, ponga a su vez en tela de juicio el concepto de lo americano. La académica y activista Shifra Goldman, al responder la pregunta sobre qué es arte chicano, hizo ver que, y cito, implica el percatarse de una manera gráfica de que los ingredientes humanos en este famoso crisol llamado Estados Unidos nunca llegaron a fundirse del todo y que la total homogeneización prevista a principios del siglo XX jamás tuvo lugar. Cierra la cita. Es precisamente en el seno de este gran marco de posibilidades latentes y opciones abiertas que me propongo enfocar el tema de la conferencia de hoy, o sea, el balance crítico de aquellas fuerzas que han moldeado estos vastos campos complejísimos durante las 3 últimas décadas. Para empezar, voy a abordar cambios estructurales dentro de este campo de lo latinoamericano y lo latino, que han transformado lo que yo denomino el playing field o el campo de juego del arte latinoamericano en los últimos 7 lustros. Y son 4 o 5 factores que quiero destacar antes de entrar en los paradigmas. En primer lugar, la presente valoración debe reconocer el papel decisivo que han tenido los Estados Unidos en forjar el campo emergente del arte latinoamericano. Esto es, hay que empezar reconociendo que la idea de estudiar, colectar y exhibir el arte de unos 20 países que montan este enclave socioeconómico y cultural no nace en América Latina. Por el contrario, su origen se remonta a la década de 30 en el MoMA neoyorquino, vía su director y visionario curador Alfred Barr Jr., con el respaldo de Nelson Rockefeller. Aunque el concepto de identidad continental viniera de la propia historia latinoamericana, este nunca llegó a materializarse a nivel museológico o de colecciones particulares en los países de la región hasta fecha muy reciente.
Y aún así, las instancias de colecciones latinoamericanas construidas desde América Latina son muy escasas. O sea, podemos pensar en términos de museos o instancias institucionales. El Museo Malva de Buenos Aires es el único que en estos momentos tiene una colección de arte latinoamericano en display permanente. Y aparte de eso, hay colecciones privadas que han sido armadas en las últimas 2 o 3 décadas. Pero aparte de eso, nunca ha habido ese anhelo de construir una colección de arte latinoamericana en los países latinoamericanos. Es digno de mención el hecho de que Barr haya colocado a los muralistas mexicanos en la punta del famoso torpedo que esquematizó. Sin embargo, una década después, cuando el otro personaje de esta saga, Lincoln Kirstein, sale a comprar obras por el continente entero para la colección del Inter-American Fund, financiado por Rockefeller, aquellas prioridades del visionario impulso de Barr se vieron frustradas por opciones políticas emanadas de la Segunda Guerra, siendo así relegadas a los sótanos del MoMA. El punto aquí es que el cuidado restricto y controlado que ejercieron las instituciones norteamericanas sobre el arte de la región durante los primeros 3/4 del siglo XX no correspondieron a un desarrollo institucional ni cultural apropiado, sino a políticas de la diplomacia oficial, bien sea el panamericanismo, la Guerra Fría, el internacionalismo de los 60, el multiculturalismo de los 80 y así. Inobjetablemente, todos ellos fueron iniciativas que seguían secuelas de desfachatada estrategia económica. Un segundo factor a destacar es que después de 1980, la fijeza de un mercado especializado de arte latinoamericano bajo la forma de ventas al público patrocinadas por las casas de subasta internacional, sea Sotheby's o Christie's, gestó un nicho acogedor de estabilidad para este arte tan ecléctico en los Estados Unidos. Y hay que tener en mente que en 1979 se crean las primeras subastas de arte latinoamericano, específicamente destacadas para arte latinoamericano en Nueva York, en Sotheby's. Y en ese momento no existía, ni existe todavía, subastas especializadas para arte asiático, para arte europeo, para arte africano, para ningún otro tipo de arte. O sea, existen las subastas generales de arte europeo y norteamericano, bien sea contemporáneo o antiguo, pero el hecho de tener una subasta especializada en arte latinoamericano es un fenómeno nuevo que surge en 1979. Tales sucesos coinciden casualmente con tendencias económicas claves. Por un lado, el surgimiento del neoliberalismo que acompaña la vuelta a la democracia en países claves de la región, como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, que salían de atroces dictaduras militares que duraron más de 2 décadas. Y por el otro, el intrincado fenómeno de la globalización, que no solo activa los circuitos culturales y financieros entre los Estados Unidos y el resto de la región, sino que incluso contribuye a la consolidación de un entonces incipiente mercado global para el arte latinoamericano. Este proceso, a su vez, produjo los primeros booms de mercado y muestras a finales de los 80 y principios de los 90. A todo lo largo de estos hechos, las exhibiciones de arte latinoamericano, amén de los catálogos y la infraestructura institucional financiera que los acompañaba, fungieron de vehículos más eficaces, sin duda, que la política y la diplomacia juntas para asuntos debatidos en la esfera sociopolítica. O sea, en esto es un tema que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, en el cual yo destaco que este fenómeno de las exposiciones de arte latinoamericano no fue un fenómeno simplemente circunstancial o un fenómeno que simplemente surgió como una moda o como una tendencia. Realmente son un fenómeno muy particular, porque todo este tema de la identidad lleva a que la identidad necesita intrínsecamente un vehículo de representación. Y las exposiciones en ese momento en que se estaban jugando tantos factores importantes entre América Latina y Estados Unidos, se convierten en ese vehículo que es mucho más potente que la diplomacia y que la política, en cierto sentido, y adquieren un estatuto prácticamente de fenómeno sociocultural en los Estados Unidos. En particular, las décadas de 80 y 90 fueron testigos de un torrente de muestras ambiciosas y de alto perfil, trayendo a la atención del mainstream norteamericano el arte de la región.
entre ellas la bastante reductora Art of the Fantastic, hecha en el, organizada por el Indianapolis Museum en 1987, o la que enarbolaba el gran forjador de mitos, México Esplendores de 30 Siglos, en el Museo Metropolitano de Arte en 1992, así como la más moderada muestra del MoMA, Artistas Latinoamericanos del Siglo XX, organizada en 1993. Según he argumentado en numerosas ocasiones, dichas muestras encarnan un fenómeno muy particular, vinculadas en su base a la antes mencionada neurosis de identidad, vinieron a ser ponderadas por medio de expectativas sobre la necesidad de representar la asaz esquemática o hipotética especificidad de los grupos reunidos en torno a parámetros bastante fijos. No obstante, en la última década hemos presenciado cambios dramáticos en los marcos curatoriales y modelos desplegados sobre exposiciones de arte latinoamericano. El énfasis de estas exposiciones recae en revertir los parámetros de las muestras tipo survey, o, de tipo antológica o panorámica, que agrupaban artistas y movimientos de acuerdo a categorías cronológicas y geográficas, ingenuamente establecidas, hasta exhibiciones sofisticadas con tamices más perspicaces y focalizadas en argumentos formales, temáticos o incluso intelectuales. La exposición Utopías Invertidas, La Vanguardia en América Latina, con curaduría de Héctor Olea y mía en el Museum of Fine Arts Houston en junio, de junio a septiembre del 2004, por ejemplo, se propuso deconstruir deliberadamente el desgastado y caduco modelo panorámico o de survey. Es una exposición que se planteó, comprendía más de 350 obras, 62 artistas y grupos, y que fue organizada en torno a 6 constelaciones flexibles que reunían artistas de diferentes países y generaciones en torno a oposiciones dialécticas que permitieron una mayor flexibilidad en la presentación de asuntos de amplio compromiso con el arte, en lo formal, en lo teórico y en lo semántico. Es decir, las exhibiciones anteriores organizadas por museos mainstream de Estados Unidos utilizaban el modelo del survey, donde se organizaban los artistas por cronología, por geografía, cada uno era puesto en un nicho específico, y con eso se trataba de entender toda la producción artística de la región en una sola exposición, algo que es imposible captar en ninguna exposición, porque las exposiciones todas son fragmentarias, todas son incompletas, y por lo tanto es imposible plantear que uno va a entender América Latina a través de una exposición como los mitos y magia de México o Art of the Fantastic. Lo que nos propusimos con Inverted Utopias y otro tipo de exposiciones de este tipo es romper ese esquema para plantear esquemas que eran mucho más dinámicos, mucho más al día con los modelos teóricos que se estaban trabajando en este momento y en el fondo mucho más acertados en cuanto a las relaciones actuales que tienen los artistas entre sí mismos y las obras entre sí mismas, diálogos entre las obras. Entonces, en el caso de Inverted Utopias, por ejemplo, usamos el modelo de la constelación y planteamos 6 constelaciones, en este caso la constelación de lo lúdico y del duelo, que reunía el arte producido bajo regímenes autoritarios represivos, como en Argentina y Colombia en los años 60, con obras de Juan Carlos Di Stefano, Berni, Luis Felipe Noé y muchos artistas de ese momento, muchos de los cuales no se habían visto en los Estados Unidos. Otra constelación, quizás la más conocida, la universal y vernacular, con todas manifestaciones del arte nacionalista de los años 20 y 30. Una constelación que nunca antes se había planteado en esos términos, que tiene que ver con lo óptico y lo háptico, toda una serie de tendencias de los años 60 y 70 que predicaban el arte participativo, interactivo, de artistas de vanguardia de toda la región. Y la constelación sobre el arte conceptual, que también en ese momento se estaba recién rescatando de la completa marginalidad y del olvido. Y
Este tipo de exposición también encontró otro complemento en una muestra planteada sobre términos muy diferentes, que fue, más allá de la geometría, experimentos con la forma de 1940 al 70, organizada por la curadora Lindsay Levansky en el Museo de Los Ángeles, en LACMA, también en el 2004. Y en este caso, ella se propuso establecer diálogos entre los artistas latinoamericanos y artistas europeos o norteamericanos, como puede ser el caso de Stella y Elio Tisica, que están viendo en la diapositiva, o el caso de Jean Tinguely, el francés, y Jesús Rafael Soto. Aquí se predica o se establece no solamente que se expone el arte latinoamericano, sino que incluyó la activa participación de personajes significativos en una amplia visión de los movimientos de la geometría abstracta y del minimalismo, según se desarrollaron en Europa y los Estados Unidos. No cabe duda que el proceso que lleva al actual ascenso del arte latinoamericano en los Estados Unidos y globalmente surge inicialmente como fenómeno de mercado y exhibiciones, sin mínimo fundamento académico o institucional de cualquier tipo. En ese contexto, la penetración de museos importantes en el playing field del arte de nuestra región ha sido un cuarto factor decisivo, y quizás el más decisivo en los últimos años, para el crecimiento inusitado de esta área en la última década. De hecho, fue el Museo de Bellas Artes de Houston el que funge de pionero en cimentar un proyecto curatorial a largo plazo, estableciendo por primera vez en los Estados Unidos un departamento de arte latinoamericano que tuve el honor de iniciar y de fundar en 2001. Y creando simultáneamente un think tank o centro de investigación y archivo digital, que es el International Center for the Arts of the Americas, o el ICA, el único centro de investigación de este tipo, el cual implica una inversión a largo plazo, tanto a escala programática como financiera, algo que nunca se había dado a nivel de la inversión financiera que hizo Houston para armar estas dos entidades que funcionan conjuntamente. Esta movida del Museo de Houston implicó el que otras instituciones, tanto de Estados Unidos como internacionales, se alinearan para también participar en este campo de juego. Tal fue el caso de Tate Modern en Londres, el MoMA de Nueva York, que volvió a resucitar su historia con el arte latinoamericano, el Centro Pompidou en París, el Museo Nacional Centro Reina Sofía en Madrid, y muy recientemente el bastión del arte conservador, que es el Metropolitan Museum, el Museo Metropolitano de Arte, que también se ha sumado a este proceso nombrando una curadora de arte latinoamericano. O sea, algo que pensábamos completamente impensable hace 35 años, la absoluta legitimación de este campo surge con el Museo Metropolitano de Nueva York. Conjuntamente, otro factor en todo este juego es que conjuntamente con la entrada de los museos en el campo de juego del arte latinoamericano, un quinto factor a considerar es la creciente profesionalización de los agentes a cargo de la investigación, promoción y exhibición de este arte. Si hace 4 décadas, cuando ingresé a los estudios graduados en el panorama de historia del arte en la Universidad de Chicago, en el programa de historia del arte de la Universidad de Chicago, no existía ningún programa académico especializado en arte latinoamericano en los Estados Unidos. En la actualidad hay más de 15 programas lectivos que transmiten formas especializadas de esas enseñanzas, desde el bachillerato a las maestrías y los doctorados. De acuerdo a una estadística reciente, actualmente están en andamiento unas 85 disertaciones sobre temas del arte latinoamericano en universidades norteamericanas. Al mismo tiempo, dichas casas de estudio han venido graduando más especialistas en esta área, muchos de los cuales operan con el rango curatorial. Paralelamente a estos desarrollos, se han invertido mayores recursos y cuidados en la organización de archivos institucionales y a resultas de ello, un mayor número de fuentes primarias se hallan a la disposición para todo tipo de pesquisa. Iniciativas monumentales como el proyecto Insigne del centro que dirijo, que es el Documentos de Arte Latinoamericano y Latino del siglo XX, es una promesa firme para transformar
tanto la concepción como el entendimiento de dicho campo. Aquí están viendo la página, el sitio web del archivo, donde pueden accesar más de 8,000 documentos que pueden no solamente accesar, sino los pueden imprimir, los pueden compartir con otras personas, pueden crear sus propias colecciones de documentos. Y este es un proyecto absolutamente de acceso a fuentes esenciales del arte latinoamericano y latino. Jamás vemos un pedazo de papel, jamás compramos archivos, no estamos coleccionando archivos físicos como tal. Es más bien un proyecto curado, pero con una junta editorial y con la recuperación. Estos documentos se recuperaron mediante unos 16 equipos de investigadores que operaron a través de 16 ciudades latinoamericanas y de Estados Unidos, una red de aproximadamente como 150 investigadores, catalogadores digitales, bibliotecólogos, curadores, etcétera. Y han sido, tenemos muchos más, en 2 años esperamos haber acabado con todos los documentos que se recogieron en una primera fase y seguir incorporando más fuentes de este tipo en los Estados Unidos. A resultas de este incuestionable desarrollo a nivel de infraestructura, la presente década ha testimoniado la creciente asimilación de este arte al denominado mainstream internacional, generando una mayor demanda por parte de instituciones y coleccionistas de todo el mundo que procuran acceso a artistas de primer nivel que aún no han logrado plenamente el reconocimiento internacional. Es innegable que los más sólidos cimientos de estas transformaciones están radican en el arte mismo. Por eso quiero pasar a considerar un primer cambio de paradigma en lo que concierne al arte mismo de la región. Según señalé antes, desde los 80, el arte producido, perdón, según señalé antes, desde los 80, el arte producido en los países de América Latina estuvo marcado por un tipo de iconografía exótica, tapizada de exuberancia, trasfondos tropicales y cromatismo llamativo proveniente de pintores de los 20 y los 30, como, por supuesto, Frida Kahlo, la mexicana Frida Kahlo, y su compatriota Rufino Tamayo, así como la brasileña Tarsila do Amaral. Son artistas que surgen en un periodo crítico de la historia latinoamericana, caracterizado por una búsqueda esencialista de un ethos nacional que eventualmente consolidaría los modernos Estado-Nación. Sus cuadros son una respuesta a la misión general asignada a su generación, es decir, establecer la identidad plástica o visual de sus jóvenes naciones independientes por medio de huellas reconocibles apoyadas en el paisaje, los tipos nativos o las tradiciones vernáculas de sus respectivos países. El gran mérito intrínseco de dicha operación ha venido siendo oscurecido posteriormente por el rápido crecimiento de un mercado especializado de arte para la región, el cual se basa en su necesidad imperiosa de vender obra consumible para museos, coleccionistas y público poco familiarizado con la historia y la cultura de tan vasta región en geografía y complejidad. Dicha visión reductora del arte obedece a intereses creados que son los responsables de lo que en un momento denominé lo fantástico. En consideración de dicho fenómeno, es útil recordar que la cautivante y espeluznante iconografía de Frida Kahlo fue un ejercicio aislado que se cimienta en su propia vida personal. En la medida que no generó seguidores o seguidoras y no perteneció a ningún movimiento, el caso Kahlo debe ser considerado como una excepción y no como la regla en el arte latinoamericano del siglo XX. De modo semejante, los colores intensos y achatados, estridentes a veces de la brasileña Tarsila do Amaral, se originan más de su contacto en el París de los 20 con los últimos exponentes del cubismo, tales como su maestro Amédée Saint-Fant y de modo indirecto, tanto Ferdinand Léger como André Lhot, que de su contacto con elementos vernáculos o del paisaje de su país natal. En efecto, como la mayor parte de los artistas de su generación,
La Tarsila, de inclinaciones cosmopolitas, siempre fue considerada como una extranjera exótica en el Brasil. La elevación del tropo falaz de lo fantástico a niveles de paradigma continental homogéneo ha opacado los aportes más significativos de innovación artística salida del contexto latinoamericano, tanto a las vanguardias internacionales como al propio posmodernismo. Tal es el caso del maestro uruguayo Joaquín Torres García, sujeto de una reciente retrospectiva en el MoMA, quien durante décadas fue marginalizado. A lo largo del siglo, artistas de todo el continente contribuyeron en la teoría y en la praxis plástica a verdaderos logros de enfoque de la vanguardia histórica en lo que Héctor Olea denominó versiones, inversiones y subversiones, el artista como teórico. Es decir, muchos artistas latinoamericanos de vanguardia anticiparon movimientos y tendencias y planteamientos teóricos que no se dieron en su momento en Europa o en Estados Unidos, y sin embargo la historia los ignoró y es ahora que los estamos rescatando. Sin duda, estos artistas fueron capaces de expandir los parámetros o paradigmas eurohegemónicos al incorporar soluciones genuinas al modelo original en cuestiones claves previamente levantadas del cubismo al arte conceptual, del constructivismo a la geometría abstracta, y de aquí a las tendencias cinéticas, el pop, el informalismo, etc. Las investigaciones y encuestas latinoamericanas nos brindan un sinnúmero de propuestas innegablemente innovadoras que en varios casos se anticipan a trillados lugares comunes de la historia oficial del arte norteamericano y europeo. Solo para citar algunos casos, podemos considerar los marcos recortados de otro uruguayo, Rod Rothfuss, producidos en 1945 en el contexto del grupo de la revista bonaerense Arturo, los cuales anticipan en una década y media o más lo que serán los célebres shape canvas del artista norteamericano Frank Stella. Más aún, la instalación La ciudad hidroespacial de Gyula Kosice, realizada, concebida en 1956 a 1972, que fue primeramente concebida en 1956, un año antes del primer lanzamiento de un cohete con satélite orbital, nos presenta, a modo de maquetas de acrílico, una serie de instalaciones habitacionales o hábitats de cuño utópico para posibles actividades humanas en el espacio, en un cariz que anticipa preocupaciones ambientales de los artistas de hoy. Por medio de la activación del vínculo sujeto-objeto, los bichos de la artista brasileña Lilia Clark activan un movimiento precursor que antecede por mucho a importantes desarrollos de la escultura actual. Al mismo tiempo, el color, ese vertebral y elusivo elemento del arte, se convirtió en foco de las búsquedas altamente originales, tanto del venezolano Carlos Cruz Diez, con su teoría del color en el espacio-tiempo, como el brasileño Helio Itizica y su planteamiento del cuerpo del color. En el primer caso, estamos viendo la cromosaturación de Cruz Diez, es una instancia que prefigura propuestas de la mayor celebridad hechas por James Terrell casi una década después y valiéndose de luz eléctrica. Cruz Diez, sin embargo, activa la luz ambiente, el ojo de espectador, filtros y reflejos con colores fraccionados para producir un color que jamás fue pintado y no proviene de pigmentos. A su vez, Helio Itizica lleva el color al espacio en sus grandes núcleos y laberintos. Y siguiendo una beta similar, Jesús Rafael Soto, por medio de vibraciones y retinalidad, ha postulado un cinetismo que tampoco se apoya en motores. Soto hurga en la idea de movimiento, plasmándolo físicamente en sus estructuras cinéticas y sin iguales, gigantescas instalaciones de inmersión para locales específicos que llamó penetrables. En otro nivel, y en el ámbito represivo y de censura que ahogó al Brasil más de dos décadas, hay las propuestas de mensajes cifrados, aunque comprometidos, que Cildo Meireles realizara con sus inserciones en circuitos ideológicos, el proyecto Coca-Cola de 1970 y 74. En esta obra, Cildo Meireles utiliza
botellas de Coca-Cola circulantes. Es una obra circulante que las manda de nuevo al depósito de botellas, no sin antes incorporarle con la misma técnica que usa la Coca-Cola, mensajes subversivos. Esta es una obra que se realiza en el periodo más álgido de la dictadura y de la represión en Brasil, en 1970, y que anticipa en varios años a las tácticas guerrilleras de las artistas feministas que operaron en Nueva York, o incluso de algunos grupos de conceptualistas que operaron en ese medio a mediados de los años 70. El alejamiento radical, más allá de lo fantástico, abrió vías de realización para diversas prácticas artísticas contemporáneas a partir de la década de 90. Esto explica la inmediata acogida que alcanzan artistas como Alfredo Haar, el chileno, desde principios de los años 90, Doris Salcedo, colombiana, Guillermo Cuica, argentino, o Teresa Margolles, mexicana, y muchos otros más. A diferencia de aquellos artistas que fueron estigmatizados bajo el sello de lo fantástico, estos últimos no se sintieron obligados, ni tampoco fueron forzados, a cargar la chapa de identidad en sus solapas. Aparentemente liberados ya del peso ancestral legado por el colonialismo, emergen en la escena internacional simple y llanamente como artistas. Entonces, un segundo cambio de paradigma sería lo que me refiero a lo que yo denomino el canon constructivo. A través de algunas muestras mías en años más recientes, ilustraré el caso referente a las tendencias geométricas y constructivas, algo que se destaca como fenómeno en y por sí propio. Casi rescatadas del olvido, la actual difusión de este tipo de arte en exhibiciones, colecciones particulares y circuitos mercadológicos, que incluyen galerías y curadores especializados, se ha venido convirtiendo en el nuevo canon del arte latinoamericano. Esto es un proceso, yo diría, de los últimos 15 años, porque hasta ese momento el arte latinoamericano se conocía por o los elementos de lo fantástico, con Frida Kahlo y compañía, o a través de el arte figurativo que ha representado al arte de la región durante muchas décadas. El arte geométrico, cuando yo hice mi primera exposición en Estados Unidos en 1990, era prácticamente desconocido, nadie se ocupaba de él, los artistas habían estado en la marginalidad durante muchos años, y eso es un fenómeno que cambió drásticamente en estos últimos 15 años. Mi bagaje de estos años me permite ver el giro de la aguja mercantil moverse de un cero interés por este tipo de arte a su ubicuidad total y absoluta en galerías, ferias de arte, bienales y colecciones. En el meollo de esta oleada, en gran medida, está el papel sin precedentes que juegan los coleccionistas privados que pudieron articularse a lo largo del fenómeno. Por medio de su serio enfoque del problema, aunado a una red profesionalizada de curaduría que los complementa, curaduría y en muchos casos también publicaciones, porque se dedican a publicar libros también, estas coleccionistas lograron no solamente rescatar el arte constructivo geométrico, sino insertarlo en las instituciones, en los museos y en última instancia en el mercado. Y entre estos coleccionistas podemos mencionar a Adolfo Lerner en el Brasil, Patti Cisneros en Venezuela y los Estados Unidos, Ella Fontanal Cisneros en Miami, Cuba, Diane Halley en los Estados Unidos, entre muchos otros casos. Todos ellos han forzado la reconsideración a nivel de mainstream de todos estos logros de artistas y grupos en el desarrollo internacional del arte constructivo y geométrico. Para entenderse la amplitud de los alcances, los alcances de los aportes significativos en esta área, es importante señalar que con la excepción del Museo de Bellas Artes de Houston, que adquirió en 2007 la colección de arte constructivo brasileño de Adolfo Lerner, que era la colección, es la colección más importante que recoge toda la producción de la década de los 50, en realidad ningún otro museo, ni en Estados Unidos ni en Europa, ha hecho esfuerzos o implementado recursos para montar de modo sistemático una colección importante de este tipo de arte. Tanto en lo individual como grupalmente,
Cada uno de estos coleccionistas no solo ha mapeado significativos capítulos de la historia de este tipo de abstracción en América Latina, sino, lo que es más importante, han abierto líneas de investigación que transitan países antes no considerados al respecto, tales como Colombia, Perú, México o Cuba. Tal es el caso, por ejemplo, de los concretos, de los denominados concretos cubanos, como Lolo de Sol de Vila y Sandú Darié, y muchos otros que pertenecieron a este grupo de artistas, de los cuales no se sabía prácticamente nada hace unos pocos años, porque la revolución los marginó completamente, a pesar de que ellos tuvieron una relación con la ideología de ese momento, pero el arte no fue valorado en su momento, y no es sino hasta los últimos 5 años que esas obras han empezado a entrar, a ser coleccionadas, y de ahí a entrar directamente al mercado internacional. Hoy en día son de las obras más cotizadas del mercado latinoamericano del arte, representadas por, han habido exposiciones en galerías de las más importantes del mundo, como David Zwirner, que recientemente tuvo una exposición en Nueva York que llamó mucho la atención. También este tipo de esfuerzos a favor del arte constructivo también han descubierto logros importantes de experimentación fotográfica que había sido prácticamente olvidada también, como sería el caso de Gasparini y toda una serie de fotógrafos de cuño experimental de los cuales prácticamente no sabemos nada hasta el momento. Entonces, de ahí quiero pasar un poco abruptamente, pero obviamente por falta de tiempo, a lo que denomino el factor latino. Más allá del mercado y de las tendencias museológicas de muestras que generan un impacto en el campo del arte latinoamericano, se da un factor que a mi juicio posee el potencial de ocasionar a largo plazo un cambio radical, aún más profundo como cambio de paradigma en las próximas décadas. Me refiero al factor latino. Según lo referí antes, la comunidad llamada latina en los Estados Unidos la configura una mezcolanza de etnicidades y nacionalidades. Las experiencias de migración, desplazamiento y de diáspora incluso están reuniendo a un amplio espectro de artistas de tales comunidades en una fructífera red de alianzas y colaboraciones que no solo se limita a los enclaves conocidos de la frontera o de la Florida. Según observaba el escritor y artista de performance Guillermo Gómez Peña, ya en 1989, y cito, el mayor cambio de paradigma está sucediendo ante nuestros ojos. El eje cultural de las costas, este-oeste, está siendo reemplazado por otro, el de norte-sur. El primero y el tercer mundo se han compenetrado el uno al otro. Las dos Américas están totalmente entrelazadas. Cierra la cita. Históricamente, los orígenes del arte latino pueden trazarse desde los 60 al movimiento de los derechos civiles, cuando artistas chicanos y neoyorricans no solo comprometieron su adherencia a la lucha por igualdad de tales grupos en la sociedad americana, sino que se valieron del arte como herramienta para traer a colación los diversos asuntos políticos a debatirse a nivel nacional. Semejante al caso de aquellas formas nacionalistas de expresión surgidas en las décadas de 20 y de 30, la tarea de articular plásticamente la visualidad proyectora de identidad fue una plena preocupación de la primera generación de artistas latinos, que se basaban en nociones paradigmáticas tales como la hibridez y el mestizaje. Esto explica cómo prevalecen los elementos mestizos e indígenas, así como las referencias a civilizaciones prehispánicas, aztecas o mayas, en el arte chicano de los años 60, 70 y posterior. La producción artística de este periodo se centra en formas arraigadas de expresión rural, particularmente los carteles políticos de colectivos de artistas tales como Royal Chicano Air Force y los murales públicos que captan momentos claves de dichas comunidades, es decir, sus historias, su política, sus luchas y tradiciones vernáculas. Es de considerarse que esa conciencia de integración como discurso no anglo en el meollo de la superpotencia
ha sido reforzado en el caso de inmigrantes de Puerto Rico o de México en su participación como carne de cañón en todas las guerras e invasiones norteamericanas del siglo XX. Tanto la vertiente política de este arte como la inherente imposibilidad de mercado de sus primeras manifestaciones ha dificultado su fácil integración al discurso general del país y obviamente al mainstream. Hasta hoy, el arte latino carece de infraestructura de cuño institucional y mercadológico. No solo no hay casas de subasta especializadas en este tipo de producción, sino que la propia red de galerías que representa artistas de esas comunidades es aún muy limitada, si no escasa. Por ende, el arte latino todavía no se colecciona ni en los museos, algunos, pero muy pocos, ni en los museos ni tampoco en la red del coleccionismo privado. Con muy pocas excepciones, la infraestructura de archivos para el arte chicano es prácticamente inexistente, siendo que los documentos, archivos y recortes de esa historia aún permanecen en manos de individuos o familiares que han tomado el cuidado de preservarlos. A pesar del número creciente de curadores e historiadores del arte que se han involucrado en el tema desde una perspectiva, llamémosla erudita, con muy pocas excepciones, el asunto no se incluye específicamente en los planes de estudio de las universidades americanas y específicamente en sus departamentos de historia del arte. Inclusive, cuando llega a ser enseñado, el arte latino hace parte de los estudios culturales asignados a los departamentos de inglés o a los departamentos de estudios americanos, pero nunca en el Departamento de Historia del Arte. La única excepción a esto se da en la Universidad de Texas en Austin, donde sí existen especialistas de arte latino dentro del Departamento de Historia del Arte. Mientras que la asimilación del arte latino ha sido más lenta que el arte latinoamericano en los Estados Unidos, a nivel de la producción artística, la recepción ha seguido la mismísima tendencia. Los marcadores diferenciales explícitos de esas identidades grupales o comunitarias, es decir, los estereotipos que siempre se generan, han dado lugar a formas expresivas en mayor consonancia con tendencias globales. En ese contexto, un gran número de artistas latinos se destaca y empiezan a reconocerse sus aportes innovadores al arte contemporáneo. Cito unos mínimos ejemplos. El artista neoyorquino Pepón Osorio es el gran exponente del arte de instalaciones en los 90. Sus propuestas en escala considerable que ejemplifican de modo notable su insignia de honor de 1995 es hoy todo un emblema de los males que afectan a una buena parte de las comunidades latinas, abriendo un más amplio debate en torno al arte y a las prácticas sociales del mismo en la década de 90, que incuestionablemente se mantiene actual y vivo. El artista chicano basado en Los Ángeles, Daniel Joseph Martínez, a su vez, ha operado con especialistas en efectos especiales de Hollywood con objeto de adaptar cierta tecnología electrónica en el campo de las instalaciones artísticas. Inspirada en el legado del arte pop, amén de las posibilidades de los nuevos medios, creadores como Margarita Cabrera se han puesto en camino de la producción de objetos de gran escala que, al valerse de material reciclado de las maquiladoras, brindan una crítica mordaz tanto a la industria fronteriza como a la cultura de consumo en los Estados Unidos. En el caso de artistas más jóvenes, como Sandra de la Loza, se encuentran redefiniendo la iconografía tradicional de este arte bajo el punto de vista somático, tanto del body art como de las performances. Según ha postulado John Noriega, el curador de una muestra que creó época, que se llamó Phantom Sightings, Art After the Chicano Movement, organizada en el LACMA en 2011, el resultado de todo este proceso es que los artistas latinos hoy en día no se consideran a sí mismos como si estuvieran circunscritos, ya sea al nacionalismo o asuntos de etnicidad, sino más bien como parte integral de una comunidad hemisférica, que como en el caso del logotipo propuesto por Alfredo Haar, el Logo for America, se extiende desde los Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego. A la limón con este cambio, se ha prestado más atención a la imperiosa necesidad de recuperar y de recontextualizar, ensanchándolo, el marco de obras de pioneros vanguardistas, como el neoyorquino Rafael Montañez Ortiz, quien encabezó un tipo de arte destructivo con performances en el Nueva York de los años 60, cuya obra no cae nunca dentro de los parámetros conocidos del activismo político explícito a los inicios del movimiento
del arte latino. Aquellos artistas que capitanearon los años 60, como es el caso de Luis Jiménez, el escultor, que fue uno de los primeros en el mundo en experimentar con la fibra de vidrio como un material, fibra de vidrio que es un material industrial, utilizarlo para este tipo de esculturas monumentales que narran historias del el movimiento chicano y de, poblaciones de la frontera. En ese caso de artistas como Luis Jiménez, que fue un pionero en el uso de fibras de vidrio y plexiglás, así como de resinas industriales aplicadas al arte, o también se da el caso de John Baladés, un extraordinario pintor que captó con gran vivacidad las costumbres de la familia latina y la vida en esas comunidades en enormes composiciones de crayones al óleo, incluso de pasteles o crayones al óleo. También está el caso, en 2012, de la colosal retrospectiva de un grupo combativo cuya sigla es ASCO, bajo el título de ASCO, la élite del oscuro, también en LACMA en el 2012, exposición que trajo con éxito a la luz la producción conceptual e iconográfica de este grupo que desarrolló sus actividades en Los Ángeles a inicios de los 70. Con el propósito de enaltecer los logros radicales de ASCO, la muestra no solo cuestionaba las perspectivas establecidas y asentadas del llamado arte chicano, como un movimiento bastante conservador en lo estético, subordinado a una agenda política, sino que al mismo tiempo traía a la mesa de discusión el pionerismo jugado por los artistas chicanos en el medio artístico de vanguardia a inicios de los años 70. El oleaje que irrumpe con intensidad y ubicuidad en las formas de expresión de la contemporaneidad latina explica por sí solo el por qué en una reunión reciente de especialistas en arte latinoamericano organizada por el Getty Research Institute en Los Ángeles, el consenso fue unánime. El siguiente paso de nuestras investigaciones, coleccionismo y proyectos de exposición debe ser focalizado en la acción recíproca entre el arte latino y el latinoamericano. En respuesta a dicho llamamiento a las armas, como quien dice, el UCLA Chicano Research Center, el LACMA y el Museo de Bellas Artes de Houston se han reunido con el apoyo de la Getty Foundation para organizar lo que se considera como una de las primeras muestras conjuntas de estas artes en museos importantes de los Estados Unidos. Esta es una exposición que es parte de un mega evento que está siendo organizado por la Fundación Getty en Los Ángeles y que se llama Pacific Standard Time, LA, quiere decir Los Ángeles, Latinoamérica, donde se van a presentar más de 60 exposiciones que incluyen en algunos casos artistas latinoamericanos, en otros casos artistas latinos, pero hay un grupo de 4, 5, 6 exposiciones donde se integran manifestaciones de ambos grupos. Eso va a tener lugar, se va a realizar en Los Ángeles a partir de septiembre del 2017. Quiero terminar esta charla dando una visión de ese futuro inmediato y de la dirección que pueden tomar algunos de estos proyectos, presentándoles algunas diapositivas tan solo de la exposición en la que estoy organizando para este evento, conjuntamente con John Noriega y Pilar Tompkins Rivas, y que se llama Home, So Different, So Appealing. O sea, home, la palabra creo que es muy difícil de traducir porque no es hogar, pero se refiere al hogar, a la comunidad y a toda una serie de iteraciones que hemos tomado como principio organizador para esta muestra. El título, como les digo, es Home, el título será Home, tan diferente y tan atractivo, tomándose en cuenta la infinidad de referentes que impregna la palabra home en inglés, es decir, la casa, el hogar, el domicilio, la residencia, el asilo, la patria, la tierra, la cuna, el hábitat. El gran emprendimiento, como dije, tendrá curaduría de John Noriega y Pilar Tompkins Riva y incluso va a tener lugar antes de Pacific Standard Time porque inaugura en junio en LACMA. Home es una muestra con un foco temático amplio pero preciso.
se pudiera decir, que muestra obra desde las décadas de 50 de aquellos artistas latinos y latinoamericanos que hurgan en lo universal del concepto home, indagando perspectivas ensanchadoras, aunque ancladas en su bagaje cultural. O sea, está presente la inevitable interacción con las tendencias socioeconómicas de la cultura, de la política global. Lo que encarna home es uno de los parámetros esenciales del vínculo existente entre un individuo o grupo frente a su medio ambiente o su ámbito existencial. Como tal, no solo es un concepto inasible, sino aquel que provoca precisamente un sinnúmero de significados emocionales e incluso simbólicos en su vastísimo alcance. Aquí están viendo una diapositiva, quisiera volver hacia atrás. La obra que le da el título a la muestra es una obra del colombiano Miguel Ángel Rojas, que toma una cita de Richard Hamilton, que fue uno de los pioneros del arte pop en el mundo, británico, pionero del arte pop, y que la obra de él se llama así, Just What It Is That Makes Today's Home So Different, So Appealing. Pero en el caso de Miguel Ángel Rojas, él está tomando esa cita y la está haciendo con hojas de cocaína. Son pequeños recortes, o sea, como los circulitos que salen cuando uno usa el ponchador de circulitos. Entonces, él organiza miles y miles de esos circulitos en la pared con esta cita tomada de Richard Hamilton. Nos pareció que era, y de hecho fue lo que estimuló el organizar la muestra sobre este concepto de home. Porque nos parece muy, muy estimulante. Y luego, la obra de Daniel Joseph Martínez, La casa que América construyó, de 2004, que es una réplica exacta en términos de escala y de construcción de la casa del llamado Una Bomber, Theodore Kaczynski, que fue un hombre que explotó, un terrorista que explotó un edificio federal en Oklahoma en los años, no sé si fue 80 o 90, no recuerdo, pero la idea es que él está reconstruyendo esa casa como la casa tan deseada y anhelada de los norteamericanos, la llamada The House of the American Dream, que a su vez revierte a toda la cultura de consumo en los Estados Unidos y que en este caso está pintado con la paleta de colores de Martha Stewart. Tanto el Una Bomber como Martha Stewart estaban en ese momento en la cárcel cumpliendo sus condenas por haber defraudado o matado gente. Entonces, hay una ironía muy, muy perversa en el arte de Daniel Joseph Martínez a juntar estos dos elementos en esta casa que representa el sueño americano. En los Estados Unidos, home se reduce a la estrecha visión que le equipara con la emblemática casa del sueño americano. Pese a la enorme heterogeneidad que caracteriza ambas variantes culturales, el tema cobra una incuestionable resonancia cuyo eco repercutirá en los artistas latinoamericanos y latinos. Los primeros han sufrido en primera mano el impacto de las nefastas políticas económicas e imperiales imposiciones de la política exterior norteamericana en cualquier variante que haya sido su país de origen. Los segundos, es decir, los latinos, viven en carne propia el pertenecer a un grupo social americano cuya residencia real o legal no ha sido dada. No cabe duda, el sueño americano se ha venido convirtiendo en una pesadilla que desaparece de la propia ensoñación diaria, desmoronándose en una inhabitable arquitectura de remesas. Y esto es el trabajo de Andrés Asturias y Livia Corona Benjamín, que documentan fotográficamente, a través de unas series mucho más amplias que lo que están viendo, estos tipos de desarrollos urbanos en la frontera de México y Estados Unidos, casi todos generados por dinero corrupto de los propios gobiernos locales. O en el caso de Asturias, es el tipo que llaman arquitectura de remesas, donde se están, la gente recibe remesas de los Estados Unidos y se siente obligada a poner también los logos de las diferentes marcas comerciales norteamericanas. Obvia decir que dicha muestra no seguirá el esquema cronológico trillado del survey, al contrario, se maneja articulando una serie de haces temáticos
que funcionan a modo de enjambres, racimos, matas, los cuales reúnen obra de artistas de diferentes generaciones y diversas localidades que van desde los Estados Unidos hasta la Argentina. Entre esas temáticas de gran diapasón se incluyen Doris Salcedo y Rafael Montañez Ortiz en un diálogo sobre la arqueología del hogar, Joana Calle con su obra negra, que es, son dibujos hechos con alambre de pollo, que son los que usan en muchas de las villas miserias y que señalizan cómo los niños particularmente de estas comunidades están atrapados en un ciclo que no pueden superar y que muchas veces está representado por la propia casa y por el hogar. O la obra de Camilo Ontiveros, que recoge las posesiones de mucha de la gente que cruza la frontera de México a Estados Unidos y que llevan todo en el camión donde cruzan la frontera, y él hace una escultura con todo este tipo de posesiones. O la obra de Abraham Cruz Villegas, que también tiene que ver con la idea de autoconstrucción de estos hogares de clase media que siempre están en construcción, nunca se acaban, siempre están añadiendo algo, y todo ese proceso de autoconstrucción también tiene que ver con la creación de una identidad local para la familia o para los individuos que viven en ella. O la obra incluso de Gordon Matta Clark en su dimensión formal, uno de los artistas que utilizó la arquitectura como elemento artístico, o la obra de Carmen Argote, artista chicana de Los Ángeles, que realiza este tipo de pintura, escultura, que es esencialmente la alfombra del apartamento que vivió durante 30 años con su familia cuando se mudaron a Los Ángeles, y es literalmente todo el piso de ese departamento que ella convierte en una especie de escultura minimalista, parece una pintura minimalista, está jugando con esos códigos, pero tiene toda la historia de esa familia impregnada dentro de la alfombra. Lo mismo Leila Cárdenas, artista de Colombia, o como puede ser el caso de Guillermo Cuica con sus plantas, las plantas que lloran, o Luis Kamnitzer con el Living Room de 1968, que alude a problemas de la dictadura en Chile. También está el arte de esta obra de María Elena González, que es como una especie de alfombra mágica, tomada de los propios proyectos de bajo costo de Los Ángeles, donde creció, y que sirve como una especie de playground para los niños. O esta obra de Alori Calzadilla, donde toman la mesa de la casa, del hogar, y la convierten en una lancha para protestar contra la invasión norteamericana de la isla de Vieques en Puerto Rico. Y finalmente, Vincent Valdés, artista de San Antonio, Texas, artista que está recibiendo mucha atención en estos momentos y que narra el regreso de un soldado muerto a su hogar en San Antonio. En resumen, es mi expectativa el haber sido explícita en todo lo desplegado en esta conferencia. Me refiero al estatuto que cobra hoy el arte latino y latinoamericano en los Estados Unidos, que abandona su marginalidad desde mediados del siglo XX, felizmente, aunque siempre queden un buen monto de desafíos que nos retan. Estos artistas, en ambas corrientes, permanecen aún ausentes de los libros de texto centroescritos, tanto en Europa como en los Estados Unidos, siendo mínimamente mencionados en las revistas de arte de gran divulgación, volcadas hacia lo moderno y lo contemporáneo. Salvando ciertas excepciones, el pensamiento progresista, sofisticado incluso a nivel teórico, que produjo las más avanzadas manifestaciones plásticas en este arte, al igual que en la práctica, es del todo desconocido o poco ponderado en los Estados Unidos y en Europa, tal vez porque las reglas del mercado las han tornado inaccesibles. De ahí que los artistas precursores de importantes desarrollos al respecto han sido excluidos del estatuto privilegiado de innovación, originalidad y o antecedencia, los cuales de modo inobjetable, alambre de púas, no tienen la hegemonía y sus productores en el campo del arte.
En suma, esta situación insustentable ejerce una mayor presión aún en el papel crítico que representa la investigación dentro y fuera de los centros de estudio y universidades o museos de los Estados Unidos. Espero que lo mostrado en esta charla traiga a la luz el intercambio recíproco que se está dando entre los artistas latinos y latinoamericanos en los Estados Unidos. Ese toma y daca no solo justifica, sino que exige una nueva cartografía de nuestra situación artística en el mundo y más allá de las fronteras o limitaciones de cada uno o de cada país. El potencial en vista afecta no solo los actuales marcos de trabajo en los que estas manifestaciones artísticas se involucran, sino también aquellas en las que el propio arte norteamericano se inscribe. Gracias. Buenas noches nuevamente. Creo que podríamos abrir un espacio de diálogo con todos los que están aquí. Me imagino que hay como preguntas en torno a los argumentos y a las ideas que Mari Carmen está compartiendo con nosotros, tanto en torno a estos factores, digamos, que han modificado, ¿no?, la presencia de la discusión de lo latinoamericano, como los tres cambios de paradigma que ella está señalando. Yo quisiera colocar un par de preguntas de pronto para comenzar. Quizá primero dejar constancia que efectivamente durante largo tiempo creo que toda la discusión de lo latino fue absolutamente invisible para el sur de América, ¿no? Y de hecho recordaba ahora mientras tú hablabas que estuvimos juntos en una conferencia en el 2010 en el MOLA, ¿no? Y había una colega brasileña en la mesa en la cual estábamos que estaba absolutamente sorprendida cuando tú hablaste lo latino. Y me acuerdo de eso porque luego de la conferencia Cuauhtémoc Medina me dijo que él no podía concebir, ¿no?, que para ella fue un descubrimiento lo latino en el año 2010 en una conferencia en Los Ángeles, ¿no? Entonces, claro, evidentemente sí creo que ha sido una especie de punto ciego, ¿no?, persistente. Incluso no sé aquí hasta dónde se ha llegado a repensar o a articular lo latino como una categoría política importante. Creo que es una pregunta relevante, además porque si hablamos de prácticas artísticas en Centroamérica y el Caribe, especialmente en el Caribe, hablamos de prácticas hechas en diáspora, ¿no? Y una diáspora importante justamente está en Estados Unidos, creo que eso merece una atención particular. Y luego quería hacerte una pregunta que podría ser interesante para contrastar un poco esas transformaciones del arte latinoamericano con el momento presente, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de cómo este tipo de estereotipos tropicalizantes, exuberantes, primitivistas, ¿no?, que poblaron un poco el imaginario de los discursos del arte latinoamericano en los años 80, un poco en las muestras incluso que tú mostraste las portadas de catálogos e incluso tú en su momento criticaste directamente en artículos de revistas, ¿no?, la aparición de estas muestras y un poco lo que estaban negociando, el tipo de construcción de lo latinoamericano que estaban poniendo en juego. Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto realmente se han dejado atrás esos estereotipos, ¿no?, ese tipo de, digamos, de miradas esencialistas sobre lo latinoamericano? ¿Y en qué medida de pronto empiezan a retornar? ¿De qué medida empiezan a convertirse en como que en lugares o en nichos que aglutinan un interés del mercado importante, por ejemplo, ¿no?, que también de alguna manera construyen un discurso un poco más, un poco más, no sé si superficializante, pero digamos que puede tener esa connotación, ¿no? Y lo pregunto también porque en los últimos años, por ejemplo, toda esta cuestión de lo tropical ha empezado a tener una valía particular, ¿no? No solamente en términos de las prácticas curatoriales, sino también en algunas medidas también, incluso de la propia organización de espacios o de colectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, ¿hasta qué punto lo tropical, te quiero preguntar a ti en particular, ¿en qué medida tú sientes que, por ejemplo, es lo tropical como una categoría, digamos, encierra algún tipo de agencia crítica, en qué medida se puede negociar, ¿no?, con esa circunstancia? Yo tengo una opinión al respecto de eso, pero me gustaría como escuchar la tuya y luego podemos conversar de pronto.
¿Por dónde empiezo? ¿Por lo tropical? Bueno, bueno, yo creo que cualquier categoría puede, dependiendo de cuáles son las intenciones y cómo se utiliza, puede conllevar una agencia crítica. O sea, podemos hablar de lo tropical o podemos hablar incluso hasta de lo fantástico, podría llegar a tener un tipo de contenido crítico. Pero todo depende cómo, cuáles son los orígenes de esa categoría y cómo es utilizada y qué es el planteamiento que está detrás sustentándola. El problema con el estereotipo, y sobre todo el estereotipo que yo denominé como lo fantástico, es que no tiene ningún tipo de sustentación crítica. Es más bien un aparato del mercado, una invención del mercado. O sea, Frida Kahlo es una artista que tenía su valor cuando fue tomada por el mercado, ella tenía su valor intrínseco en términos de lo que fue su papel histórico y desde el punto de vista de la historia del arte y lo que ella logró o no logró. El problema es que al incorporarse al mercado en un momento donde no había todo este otro aparato crítico que yo he señalado, donde los museos no estaban coleccionando, donde había muy pocos especialistas, donde no había un aparato académico y mucho menos un aparato crítico, el mercado la toma, la proyecta y entonces se convierte en el criterio, el estándar para el arte latinoamericano completamente dentro de una categoría completamente vacía. Entonces, se utiliza para vender arte y para a su vez marginalizar todo otro tipo de manifestación que quiere entrar o que pueda entrar al mercado. Entonces, ese es el problema con los estereotipos. Ese tipo de estereotipos, lo que representa Frida Kahlo, todavía permanece, sobre todo a nivel del público general, el público no educado, que no ha tenido acceso a otro tipo de arte. Entonces, lo vemos constantemente con peligro de reaparecer y reinstaurarse de nuevo en ciertos sectores comerciales. Pero creo que lo que se ha avanzado en estas últimas 35 años y sobre todo en los últimos 15 o 20 años, hace muy difícil que eso se pueda verdaderamente volver a instaurar como el estereotipo que define América Latina. O sea, es imposible hoy en día que un museo en Estados Unidos haga una exposición como Art of the Fantastic, ¿entiendes? Eso es imposible porque ya hay toda una serie de críticas, hay gente que ha estudiado en universidades, que ha leído esos textos y que saben cuáles son los peligros que hay implícitos ahí. Entonces, y hay mucha más documentación, hay exposiciones como Utopías Invertidas y muchas otras que han traído a colación otro tipo de arte. Entonces, desde ese punto de vista es más difícil. Sin embargo, y eso lo estábamos comentando los otros días, tenemos el caso del Guggenheim, porque cada uno de estos museos, tarde o temprano, quiere incursionar en el arte latinoamericano. O sea, puede ser que nunca lo hayan hecho y de momento quieren incursionar y lo vuelven a descubrir. Nos vuelven a descubrir una vez más. Y en el caso del Guggenheim, se presentó hace un año o año y medio una exposición que todavía está circulando, que se llamó punto de vista del arte contemporáneo, hay una presencia, yo creo que bastante fuerte, de los estereotipos. Algo que me sorprendió del curador que organizó la exposición. Entonces, de nuevo, vuelven a hacer estos recursos porque tienen un apelo con el público. La audiencia se relaciona con ellos, les gusta, porque son las cosas que conocen de América Latina. Entonces, creo que hay un peligro siempre que tenemos que estar constantemente conscientes de ese peligro y tenemos que constantemente tener estrategias para salirnos de esos atolladeros. Y para mí, y es el punto que yo enfatizo todo el tiempo, la investigación es la base para salir de esos atolladeros. O sea, la investigación es la que nos da las nuevas vías de interpretación y los argumentos para no caer en esos riesgos. No sé cómo tú ves el tema de lo tropical que estabas planteando. No, es que me parece que, digamos, va en una dirección distinta, pero yo creo que en gran medida, por ejemplo, todo lo que es asociado a lo tropical, a lo exuberante, o a lo cursi, o a lo amanerado, en gran medida ha sido también desplazado o ha sido, digamos, no ha tenido una lectura crítica adecuada, ¿no?
en términos de un posicionamiento político, en particular de artistas o de cuerpos que, por ejemplo, están planteando un entendimiento distinto del deseo, del placer, de la sexualidad, digamos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, sí le veo un potencial importante, ¿no? En términos de redefinir, digamos, una serie de categorías de lectura del arte latinoamericano que han sido profundamente viriles, patriarcales, y cómo se están redefiniendo justamente a partir de esa politización de lo que en gran medida fue marcado como periférico, como subalterno, como minoritario, como marginal, porque era muy afeminado o porque era muy, en fin, todo lo que, en fin, todo lo que ha sido permanentemente subalternizado, ¿no? Entonces, digamos que yo por ahí le veo como un punto político interesante. Creo que todavía no se ha llegado a eso, pero creo que en algunos casos veo que se está negociando con ese tipo de aparatos, ¿no? De análisis, por ejemplo, ¿no? Sí, pero ese tipo de aparato de análisis ya existía incluso en discursos canónicos con relación a la producción gay y toda la idea del kitsch y del camp, y o sea, todo eso ya estaba inscrito en todos esos discursos queer y creo que tiene su base de legitimación. No creo que sea lo mismo, o sea, no estamos hablando del mismo tipo de estereotipo, porque el estereotipo del que yo estoy hablando de lo fantástico es cuando se trata de reducir todo el arte de una región a una... A un estilo o a un lenguaje lleno de exotismo, de colores, de monitos, de flores, ese tipo de cosas, ¿no? Y es una cosa completamente vacía que no se sustenta en nada, porque eso no existió así, ¿no? Y ese no fue el propósito. Mientras que yo creo que toda esta articulación de lo cursi viene ya sustentada por todo un discurso crítico, ¿no? Elaborado por la propia comunidad queer y la propia comunidad gay. Tenía otra pregunta. Por ejemplo, cuando estabas hablando del factor latino, me pareció como muy interesante porque, por ejemplo, hablas de la imposibilidad del mercado, ¿no? La posibilidad del mercado de algunas prácticas, incluso de la falta de infraestructura. Y cómo esa falta de infraestructura lo que hace es justamente no permite, ¿no?, que se articulen espacios de discusión y de visibilidad suficientes, ¿no? Y lo pensaba porque creo que el caso, por ejemplo, de Centroamérica es similar en alguna medida, ¿no? Evidentemente no hay un aparato de mercado que esté operando de manera activa, ¿no?, y descentralizada. Es más bien esporádico y como muy atomizado y muy puntual. Y por otro lado, claro, infraestructura es algo que recién se está constituyendo, ¿no? Lo cual también me lleva a la pregunta de, por ejemplo, ¿qué tipo de contrapunto crítico podría establecer prácticas que vienen de esta región, por ejemplo, ¿no?, incluso del Caribe, que no han ingresado o que no han sido parte de las narrativas que tú has articulado, ¿no? Porque creo que ahí, digamos, no ha tenido una presencia marcada, ¿no? Sí, eso. Yo creo que el punto, el tema centroamericano es algo que yo estoy empezando a conocer ahora, porque de hecho desde el año pasado, este año estoy viajando ya a varios países centroamericanos para ver lo que está sucediendo en términos de arte, pero yo sí me lo he planteado a nivel de lo que está sucediendo en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, a mí siempre parto de una experiencia muy concreta. O sea, yo fui a dar una conferencia en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., hace, creo que fue en el 2012, y estaba un auditorio lleno de 250 personas, de las cuales 70% eran artistas. Y eran artistas, primero, o sea, eran latinos, que en Washington D.C. yo no sabía que habían tantos latinos. O sea, obviamente han invadido. Entonces, no solamente eran latinos, sino que eran o centroamericanos, o incluso algunos de Argentina, Brasil, etc. Entonces, ya ahí te planteas, bueno, aquí está pasando algo diferente que no pasaba antes en Washington, por ejemplo. Y dos meses después fui a Portland, Oregon, que es el otro lado de los Estados Unidos, la costa del Pacífico, y me encuentro con también una audiencia llena de artistas, en su caso centroamericanos, eran salvadoreños, hondureños, no sé, costarricenses, no recuerdo, pero salvadoreños, hondureños, etcétera, que están ahí. Entonces, algo está pasando, que es lo que el llamado que estamos haciendo a través de esta reunión que tuvimos en la Getty, en la cual todavía no le estamos dando la importancia debida a lo que se está gestando a nivel de las comunidades artísticas, los artistas entre sí, lo que están haciendo, porque no lo reconocemos como un fenómeno digno de ser estudiado. Entonces,
evidentemente, cuando hablamos de lo latino, no estamos hablando ya de los grupos clásicos, de los chicanos y puertorricans y newyorkicans. Cuando nosotros, cuando yo empecé en todo esto, éramos los puertorriqueños, los newyorkicans, los chicanos, etc. Ahora no, ahora es un crisol de toda Centroamérica y América Latina. Entonces, por un lado, tenemos que empezar a estudiar ese fenómeno, tenemos que empezar a ayudar a los artistas a buscar visibilidad dentro de las instituciones, que es un fenómeno que creo que se va a dar y que creo que Pacific Standard Time va a contribuir muchísimo a eso. Pero por otro lado, de parte de los países centroamericanos, y lo mismo se aplica a países de Sudamérica, hay también un problema en que lo que yo he podido percibir hasta la fecha, quizás me equivoque, quizás ustedes me pueden iluminar en este caso, es que hay una resistencia a ver el fenómeno de la inmigración como un fenómeno crítico también, como un fenómeno que hay que prestarle atención. O sea, el latinoamericano, el centroamericano o costarricense o argentino, o sea, no se ve como inmigrante. O sea, se ve como habitante y ciudadano de un país. Pero nunca piensa que hay una gran parte de esa población que se ha ido a otro lugar, que se ha ido a Estados Unidos, y qué representa eso con relación a lo que ellos están haciendo y con relación a lo que se está generando a nivel. O sea, que es otro tipo de arte, que también tiene sus raíces y va a dialogar con lo que sucedió en Argentina, pero se está dando en el contexto de otra nación y de otro lugar. Entonces, yo creo que hay que empezar a ver la cosa de ambas partes, ¿no? Porque de lo contrario, pues seguimos anquilosados en pensar en lo latinoamericano o lo latino como dos fenómenos completamente distintos que, desde mi punto de vista, no necesariamente lo son. Y sobre todo hoy en día, o sea, en lo que se está dando en estos últimos años y que vamos a seguir viendo con mucha más, con más intensidad en los próximos años. Sí, bueno, empezamos. Yo quiero reflexionar un poquito sobre ese punto. Hay que poner el micro. Sí, pero que están grabando, sí. Entonces, para poder pasar, gracias. La poder abarcar una serie de artistas distintos juntos, en cierto sentido es un constructo. Un constructo está apoyado en una serie de conceptos. Entonces, lo que mostraste muy bien es, por lo menos desde Estados Unidos, la manera en que se adoptó el tropicalismo correspondía a una visión exotizante de lo latinoamericano, etcétera. También en lo que mostraste de cierto momento del arte chicano o latino 1.0, ¿no? Era muy relacionado con la identidad. Lo que me pregunto es si uno de los conceptos que puede abarcar artistas de los latinos 1.0 con los latinos 2.0, los migrantes, es justamente, si es lo migrante, porque digamos, los chicanos de quinta generación no son migrantes. Entonces, ¿qué otros conceptos se pueden usar para abarcar, que se está hablando en la Getty o en este programa, para abarcar esta gente tan distinta? Y yo me pregunto si detrás de eso, desde una cuestión es una mirada curatorial. La otra cuestión es si los artistas mismos están circulando en los mismos circuitos. Es decir, si un artista de quinta generación chicano circula con un centroamericano llegado el año pasado. Entonces, ¿cómo? Ese es un área de circulación. La otra es lo que hacen los curadores para poder tener una nueva visión, ¿no? Un nuevo paradigma. Entonces, un poco la pregunta anda por ahí, ¿qué conceptos? Entiendo lo de la migración, pero también le veo una limitación con los latinos 1.0. Entonces, ¿qué otros conceptos podrían usarse para abarcar esa diversidad de artistas? Bueno, primero,
Eso es lo que tenemos que descubrir. O sea, yo estaba en estos momentos, o sea, no te puedo contestar la pregunta específicamente porque es precisamente parte de lo que queremos, nos hemos planteado que tenemos que descubrir, o sea, cuáles son esas relaciones. Pero definitivamente, por lo que yo he podido observar en términos de los artistas que he visto y cómo se manejan, bien sea en Nueva York o sobre todo en Los Ángeles o incluso Chicago, etcétera, sí hay una compenetración entre estos artistas y siempre la ha habido, incluso en los años 60 también. Hay casos... y en los años 60, 70, por ejemplo, los artistas que salieron de Chile cuando la dictadura chilena fueron a parar a Los Ángeles y se integraron a muchas de las cooperativas de carteles y de serigrafías y de grabado. Eso es un tema que está todavía por investigarse, que tenemos una serie de documentos en el archivo del ICA, pero que nadie realmente ha tocado. Entonces, lo mismo sucedió con artistas mexicanos como Felipe Ehrenberg y todo eso, que fueron a parar a Chicago también y tuvieron interacción con todos esos artistas de ahí. Entonces, son temas que no se han trabajado para nada. Han sido planteados aquí o allá, pero no ha habido realmente un estudio de fondo. Y lo otro que sucede es que hay otro paradigma que no entré en él porque es algo que estoy trabajando muy recientemente, que podríamos decir que es el paradigma de lo contemporáneo. O sea, lo contemporáneo como tal es un paradigma en sí mismo. Y muchos de estos artistas se relacionan entre sí por este constructo o concepto de lo contemporáneo. ¿Entiendes? Que es un paradigma que ya no transita por nacionalidades, ni siquiera por centros o periferias, sino es como una red horizontal, absolutamente horizontal, que te da la ilusión o la impresión de que es igualadora y que todo sucede al mismo nivel y que todos los artistas tienen la misma voz o se relacionan entre sí, y eso da pie para que muchos de estos artistas se puedan relacionar entre sí, porque se encuentran en bienales, se encuentran en ferias de arte, se encuentran en todo este circuito horizontal que podemos considerar como lo contemporáneo. Así que yo creo que también eso es un punto de partida para ver cómo se pueden, o sea, hasta dónde podemos, qué más podemos precisar en cuanto a categorías donde estos artistas se puedan relacionar. En el caso del proyecto de la Getty, hay un proyecto de mujeres radicales, una exposición que es Mujeres Radicales de los años 70 y 80, donde se están incorporando tanto mujeres latinoamericanas como latinas. También hay un proyecto que es muy divertido porque tiene que ver con la influencia de Disney en el arte latinoamericano y latino, y entonces se llama The Divided States of America, y tiene que ver con todos los artistas que han incorporado citaciones de Mickey Mouse y todos los personajes de Disney y que los han utilizado a través del arte de una manera crítica, obviamente, para como Enrique Chagoya, por ejemplo, es uno de ellos que es chicano, pero también Liliana Porter, que es argentina, y, o sea, hay toda otra serie de artistas. Entonces, bueno, a través de esos ejes sí puedes llegar a empezar a hurgar y ver qué es lo que verdaderamente está sucediendo con estos grupos de artistas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta o alguna otra pregunta? Para pasar el micro. ¿Por aquí? No, no sean tímidos, solo tenemos 20 minutos más, creo. ¿Cuánto, Pablo? ¿Y qué hora es? Bueno, creo que da un 20, bueno, más o menos. Sí, a ver. Pablo, ¿me ayudas con el micrófono? Gracias. Gracias. Buenas noches. Estudiando un poco sobre arte latinoamericano, al final me di cuenta que habían, o leí, que había muchos artistas en realidad que se quejaban de la categoría, porque finalmente como latinos no podían ganar tanto como si fueran artistas internacionales, y muchos, por ejemplo, que nunca se consideraron latinos hasta que un curador vino a decirles que participaran en una exposición de arte latinoamericano. Entonces encontré finalmente bastante resistencia, o bastante, no resistencia, sino como que al final de cuentas, eso mismo que ha ayudado a legitimar
el arte de latinoamericanos, eso mismo ha hecho que una buena parte de latinoamericanos no puedan pasar de esa barra. No sé si fue una impresión así muy casual o si tienen la impresión que efectivamente hay algo de eso. Sí, eso tiene que ver con esa primera discusión que yo abordé al principio de la conferencia sobre las categorías de lo latinoamericano y lo latino, que en esencia son constructos. O sea, todos sabemos que no existe tal cosa, pero son constructos para definir toda esta este campo de acción que representa lo latinoamericano y que no tiene que ver exclusivamente con los artistas, sino que es toda esta red que yo señalé, que tiene que ver con galeristas, coleccionistas, profesores de universidad, estudiantes, o sea, es una red muy amplia. Entonces, sí es cierto que hay muchos artistas que en los últimos años, sobre todo a partir de los 90, se han resistido a esa categoría, porque precisamente el mercado los ha llevado a pensar que no van a ganar lo mismo, que están siendo ghettoizados, que realmente es una categoría falsa y que ellos en realidad son artistas globales. Pero, ¿qué significa ser artista global? O sea, es una categoría completamente vacua. O sea, no hay nada que diga, o sea, ¿qué es un artista global y qué es un artista exclusivamente contemporáneo? O sea, está el mito, ¿no?, de que renunciando a esa categoría van a ser completamente insertados en el panorama. Y eso, en el fondo, no es cierto, porque todos los artistas y todo el arte desde el principio de la humanidad tiene que ver con referentes locales y con referentes universales. Y es la mezcla de esos dos lo que los artistas hacen en toda su producción. Entonces, creo que es, de nuevo, un argumento que ha sido enarbolado desde el punto de vista del mercado, más que desde el punto de vista de los artistas. Si ellos quieren renunciar a ser artistas latinoamericanos, perfecto, pero creo que muchos de ellos siguen siendo argentinos, o siguen siendo uruguayos, o siguen siendo brasileños, y mucho de su arte habla en esos términos. Lo que pasa es que en el contexto de lo contemporáneo, este nuevo paradigma del cual me estoy refiriendo, la identidad como tal no se expresa en los términos antiguos de la identidad. O sea, no están con la identidad en la solapa, ¿no? O sea, cuando uno ve una obra de Doris Salcedo, como esa que yo mostré, que son unas mesas, en el fondo son unas mesas que están cosidas con pelo humano, pero que son absolutamente así minimal, uno las ve, puede ser una expresión de un artista americano, europeo, de cualquier chino, de cualquier parte del mundo, pero da la casualidad que se refiere a una problemática muy específica de Colombia que tiene que ver con la violencia y toda una serie de cosas. Entonces, la identidad está expresada ahí, pero de una manera mucho más sutil, que no es lo que salta a la vista, como en el caso de Frida Kahlo o de los muralistas mexicanos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, ese tipo de argumentos hay que tener mucho cuidado con ellos, porque son realmente, son, ¿cómo se dice? Deceptive. Engañosos, son engañosos. Dos cositas más bien con respecto como a la metodología, digamos, o la parte más estructural de lo que presentaste y que me parece que no sé si las terminé de entender bien, aunque no son los temas precisos de tu presentación, me parece que están como por debajo y quisiera que te refirieras a ellos. El primero es la referencia constante en la presentación a una entidad a la que denominaste en algunos casos mercado, en otras lo comercial, como una instancia ajena a este mundo o como una instancia que extrae de ese mundo algunos elementos y los pervierte, por decirlo de alguna manera, o penetra en el campo del arte, digamos, y ejecuta acciones que pervierten también a ese campo. Y me pregunto si efectivamente lo pensás así, metodológica y estructuralmente, el mercado es otra cosa, es un actor, digamos, que no forma parte de este otro mundo,
o cómo ves esa relación, digamos, porque lo mencionabas, incluso casi antropomorfizado, ¿verdad? El mercado, y me parece, mi opinión es que justamente su inmaterialidad o su carácter fantasmagórico hace que se presente también en esa reunión en el Getty, por ejemplo, que ahí esté presente, vivo, tomando decisiones, encarnándose. Y quisiera saber cómo lo entenderías vos, más bien, siendo que la referencia que hacías era más bien como a ese fantasma que se podía hacer, bueno, no más bien, a esa presencia que se puede acercar, irrumpir y penetrar. Lo segundo, lo dejamos para después porque ya se me olvidó. Sí, lo segundo no. Sí, yo creo que ahí están un poco como mis raíces marxistas, ¿entiendes? De estar viendo el mercado en esos términos. Pero más bien, o sea, creo que estamos en una situación ya desde hace varias décadas donde el mercado es todo. O sea, y es así para el arte y para cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa lógica del mercado predomina por encima de todo. Pero quizás lo que me estoy refiriendo en esos términos es el aspecto más nefasto de esa lógica de mercado, que es la lógica, es el aspecto y la dinámica reductora de todas estas manifestaciones. Una cosa es cuando el mercado valora y protege a un artista y su producción y la promociona, la vende, etcétera, etcétera, y hace que el artista pueda vivir y tener su casa y funcionar como un ciudadano, que eso puede ser un aspecto positivo del mercado y para eso fue que fue inventado. Y otra cosa es cuando el mercado distorsiona esa relación y entonces produce algo que no es para beneficio del artista o de su obra, ¿no? Entonces creo que es esa disyuntiva, a esa contradicción es la que yo me estoy refiriendo en estos términos que tú dices casi antropomorficado, como se diga. Creo que puede ser en esos términos.